Hey Wilson, how are you? Good teacher. Good, that's wonderful. ¿Cómo le fue hoy? Bien, bien, gracias a Dios. Bueno, No hay nadie más. alegra. Kenia viene entrando ahorita y es que supongo que si van a entrar los compañeros. Lo hacen después por todos los inconvenientes que estuvimos experimentando. Y si alguien entra antes que mi persona, ya ven que no sé por qué le asigna el host, ¿verdad? Nunca había pasado eso antes, o al menos a mí nunca me había pasado con alguna conferencia. Entonces, por alguna razón, cuando alguien está antes que yo o yo no puedo entrar, le asigna el host. Es bastante extraño. Y eso. Sí. Y eso nos hace perder la grabación, ¿verdad? Y henos aquí. Okay, so we are gonna start right with this basically the reprise of the class, right? Vamos a comenzar con el reprise de la clase, entonces. Gracias por entrar. Ya vi que va caminando, Jaime. Ahí más, Sí, Jaime. teacher. Sí. Aquí voy todavía de camino. No he llegado a casa, pero Pero aquí aquí estamos. vamos. Está Aquí bien. estamos, por lo menos. Tenga cuidado en el camino, no se vaya a Bueno, caer, ¿verdad? buenas noches. No, no. Gracias, teacher. Vaya, pues. So, entonces, vamos a intentar aprovechar parte de la noche, ¿verdad? Esta hora que tenemos en la noche. Gracias por entrar, Kenia, Merari, ¿verdad? Por aquí vi a Marcia también. So, gracias, Iris, que viene entrando. So, for today's class, right? En realidad no es como que una clase, puesto como les digo, es el repeat de la clase del Monday, que perdimos la, no la perdimos, pero se nos perdió. Bueno, la perdí, el recording, entonces pues, ya estamos acá. So, veíamos el día lunes, ¿verdad? Esta parte de acá, que es lo que es el midterm. Hablábamos en la cuestión de los exámenes, ¿verdad? En este caso, en la cuestión de lo que son los tests, que vamos a, en la cuestión de los listening, ¿verdad? Que vamos a primero leer nuestras preguntas y de igual manera vamos a pues, leer las respuestas y así de alguna manera tener una idea más clara de qué es lo que estamos buscando o qué es lo que nosotros pues necesitamos encontrar en el audio, ¿verdad? Concerniente tanto a preguntas como respuestas. So, entonces, pues esto era lo que veíamos acá. Decíamos que, o en el audio, ¿verdad? Se nos hablaba acerca de un departamento o una casa y acá tenemos. Buenas noches, Sander. Bienvenido. So, esta parte, ¿verdad? No me voy a introducir mucho en ella, puesto que ya también vimos algo de ello. Y les voy a poner el audio, ¿verdad? Just because, por la razón que ya conocemos. Así que vamos a escuchar una vez más. A ver si. One. ¿Sí escuchan? Sí. Okay. Good. Yeah, teacher, yeah. I really love our new house, Dan. What's your new house like, Julia? It's my dream house. It has three bedrooms and two bathrooms. The bedrooms have big closets. Wow, three bedrooms. That sounds nice. Two. Yeah, I really love the house, but I need some furniture. What do you need? I need some things for the kitchen and the living room. What's in your living room now? Well, there are some chairs, but there isn't a sofa. Three. What do you need for the kitchen? Well, there's a refrigerator and a stove, but there's no microwave oven. You know, I have a microwave oven, but I don't really use it. Do you want it? Yes, thanks. Ok. Salió ganando la Julia, ¿verdad? Le van a regalar un microwave oven. So, this one, right? You already know this part. If someone hasn't answered it yet, si alguien no la ha contestado todavía, ¿verdad? Go ahead and answer it. Tome la oportunidad de acá.
So let's see, the conversation, right? The conversation, it will be completed with the verbs in simple present tense. We have already discussed as well about this. We said that whenever you have something like an apartment, right? It's gonna be considered as it, and you are gonna be using does and the verb have, right? Every time that you have does or the auxiliary, the verb is gonna stay in the verb's form, considering if the verb, right, is a irregular verb, like we were discussing a couple of classes ago. So decíamos en este caso, ¿verdad?, que concerniente a este tipo de preguntas, este your, ¿verdad?, no es el sujeto. Y de igual manera, este your es un posesivo, ¿verdad?, un pronombre posesivo. Entonces, es tu apartamento. Pero en realidad, el sujeto de la oración es el apartamento, ¿verdad?, no en realidad yo. Yo solamente soy el owner, pero estoy hablando literalmente del apartamento. Por esa razón utilizábamos does y íbamos a tener have, ¿verdad? El verbo en su forma base. Cada vez que nosotros tenemos el auxiliar, ¿verdad? Y tenemos un verbo irregular, estamos hablando en tercera persona, el verbo siempre se queda tal cual, ¿verdad? En su forma base. Posteriormente tenemos uno más, ¿verdad? Que es la respuesta. Decíamos que con el mismo que se nos pregunta, con ese mismo vamos a contestar en cuestión de tiempo, ¿verdad? Entonces debe de haber un acuerdo. Si a usted le preguntan en pasado va a ser su respuesta. Si a usted le preguntan en presente va a ser su respuesta, ¿verdad? Entonces lo mismo pasa acá. Al ser esta una just no question, ¿verdad? Siendo esta una sí o no pregunta, en este caso yo lo que tengo es un yes y does. Como es una sí o no, me basta y me sobra con que diga yes it does, ¿verdad? No tengo ningún problema. Y así sucesivamente con las demás, ¿verdad? Con las demás que tenemos. Todas ellas son iguales dentro de este ejercicio. Pero antes de que sigamos avanzando, ¿verdad? Como esto es una cuestión de repaso, no sé si a alguien no le ha quedado muy claro el presente simple y quiera repasarlo. Uh-huh. Estamos bien. ¿Estamos bien, no? Todo bien, teacher. Todo claro, teacher. Ah, ok. Todo claro. Bien, gracias. Bueno, so, eso es de there is and there are. ¿Estamos bien hasta acá en there is y there are? ¿Ustedes no tienen preguntas? Ninguna, teacher, por el momento. Ninguna por el momento. Perfecto, entonces. So, con el there is y el there are, recordamos que es ahí hay, ¿verdad? Aquí hay algo. Entonces, eso es para eso se utiliza. Aquí hay algo. Entonces, siempre ustedes van a tener como común denominador el there. Y lo que le va a determinar si usted va a estar hablando ya sea de un plural o de un singular, va a ser el verbo be. Ya sea is or are, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estaríamos haciendo. So, these ones, right? This is basically vocabulary, right? Esto es básicamente vocabulario. Discutíamos anteriormente, ¿verdad? Un poco acerca también de las preposiciones, estas, cómo se iban a utilizar, y le dábamos un pequeño repaso. Concerniente dentro del vocabulario de las profesiones, ¿ustedes tienen alguna pregunta? ¿No? ¿Estamos bien? No. Todo fine. Awesome, entonces. Mm-hmm. Perfecto. ¿A usted sí, Kenia, o no? ¿Era un no? No. Ah, pa, está bien. Es que escuché su voz, pero no escuché exactamente qué me dijo. Acá, ¿verdad? Eran las WH questions, ¿verdad? Conversábamos acerca que las WH questions, they are information questions, right? Ellas son preguntas de información. They are always at the beginning, right, of the sentence. Then we are going to have the same pattern, right? Auxiliary, subject, verb, and complement. In case that you have a complement or you want to know something about the complement.
So, tenemos el mismo patrón, ¿verdad? Vamos a seguir el mismo patrón en las preguntas informativas, con la única diferencia que la WH question se va a posicionar de primero, ¿verdad? Va a ser la primera palabra que nosotros vamos a escribir. Entonces, usted va a tener where, va a tener do, va a tener you y va a tener work, ¿verdad? En este caso, como decíamos, la WH question, la primera, el auxiliar le va a seguir, que va a ser el mismo patrón que tenemos. Vamos a tener el sujeto y vamos a tener el verbo, ¿verdad? Si de alguna manera usted tiene un complemento, eso quiere decir que probablemente usted esté buscando cierta información del complemento también, ¿verdad? Dependiendo de la oración, cómo está estructurada y qué es lo que usted quiera comentar. So, aquí como pueden ver, where do you work, ¿verdad? Y yo no le estoy preguntando si trabaja, do you work, ¿verdad? Sino que literalmente el lugar donde trabaja. Entonces espero una respuesta así, I work at, ¿verdad? At a restaurant, yo trabajo en un restaurante, ¿verdad? So, aquí tenemos estos. Lo mismo pasa con estos. Cada vez que usted vea una WH question, usted espera más que un sí o que un no. Usted espera que le den la información concerniente a su pregunta. What and how, ¿verdad? ¿Qué? What does he do? ¿Qué, a qué se dedica él? En este caso, ¿verdad? Cuando tenemos el do y estamos hablando de trabajo, sería a qué se dedica. No qué hace, sino que a qué se dedica. He's a firefighter, ¿verdad? How do they like their jobs? ¿Les gustan sus trabajos, verdad? Este how ya no se convertiría solamente en cómo, ¿verdad? Porque es una manera, sino que en saber, ¿verdad? La el sentir o las emociones de las personas. Entonces, acá, a nuestro buen español latino sería, ¿te gusta tu trabajo? ¿Verdad? ¿O qué te parece tu trabajo? Ellos odian sus trabajos, ¿verdad? Entonces, este es el sentir, ¿verdad? No solamente es cómo, sino que también puede ser sentir. Lo que sucede es que no, se refiere a job y work no son lo mismo o no nos referimos a lo que es el mismo, la misma situación. En inglés, no. En el buen español, sí, se traduce por lo mismo, ¿verdad? ¿Están ustedes interesados en saber la diferencia? Sí, teacher. Sí, ok. Vaya, déjenme hacer un pequeño searching acá para no de dárselos al revés, ¿verdad? Porque a veces uno se... Yo, por lo menos, como ven, ¿verdad? Hay palabras que yo les hago la confusión. Y no es así. Vaya. Vamos a ver y vamos a usar nuestro notepad para no irnos al Word. ¿Pueden ver mi notepad? Sí. Yes, teacher. Yes. Perfecto. Vamos a empezar antes de irnos con Word. Y ya vi que alguien puso algo en el chat y sí está en lo correcto. Pero ya les voy a explicar algo más. Job es un noun. Literalmente, solamente es un noun. ¿Verdad? En este caso... es para referirnos tanto a la actividad, ¿verdad? Los voy a poner acá en español porque si bien es cierto, ¿verdad? Es nuestra clase, pero hoy es un día irregular. Nos vamos a referir a la actividad, ¿verdad? O en este caso a la actividad. La actividad regular o oficial, ¿verdad? Entiéndase esto, que, por ejemplo, ¿verdad? Me voy a poner de ejemplo yo. Mi carrera o mi título dice que es de idioma inglés, pero my job is as a engineering services, pero mi trabajo es de servicios de ingeniería. Entonces, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Ninguna, ¿verdad? Entonces, el job es la actividad a la que usted se dedica. No necesariamente tiene que ver
con lo que usted ha estudiado. Entonces, esto es lo que usted hace como para vivir, ¿verdad? Hay otra cosa. En el caso este, para el job, es por lo que usted recibe su income, ¿verdad? El income, el salario, ¿verdad? El salario, ¿verdad? Uy, las dos cosas les puse. Salary, porque también se puede decir salary, o puede ser income, ¿verdad? El salario o el income, son ambos. Entonces, es por lo que usted recibe el dinero, ¿verdad? A eso es a lo que nosotros, pues nos referimos, la ocupación prácticamente que usted tiene. Y no necesariamente tiene que ser de lo que usted ha estudiado. Entonces, de igual manera, dentro de lo que es el job, solamente se refiere como noun y es la actividad a la que se dedica, ¿verdad? A la que se dedica para ganar dinero. Entonces, esa sería la primera parte con lo que es job, ¿verdad? No sé si está ahí, estamos un poco claros. ¿Sí? Sí, teacher. Muy bien. Yes, so, veamos el otro. Y cabe destacar que el amiguito este es... count, ¿verdad? Es contable. Entonces, dentro de los jobs, usted puede tener dos jobs, como yo, ¿verdad? Entonces, yo tengo un job, ¿verdad? My first job, right? En este caso. Ay, ingeniería. Me van a disculpar si se los escribo mal en Spanish, right? Y my second job, right? My second job. Que sí está related to my career is with you, right? Que sí está relacionado con mi carrera es con ustedes. Entonces, I have two jobs, ¿verdad? Ahora sí se entiende un poquito más la situación con el job. ¿Sí? Yes, teacher, yes. I have two jobs. I have two jobs. Es un count noun, ¿verdad? Es la, nada más las actividades o la actividad oficial regular a la que nosotros nos dedicamos para recibir platica, ¿verdad? Para In recibir... my case, I have two jobs. You got two jobs too. Yeah. Yes. That's good. Difícil, pero bueno. ¿Verdad? Really. Sí. Cuesta, pero. Ay, pero saben que. Que ir a las vitrinas de las panaderías. A mí me encanta. ¿Verdad? Entonces, ahí se me va el incómodo. ¿Verdad? Entonces, es bueno, pero cuesta, pero si a usted le gustan ciertas cositas, ¿verdad? Y a mí, en mi caso, es esto. Ahí está. Ahí está por lo que trabajamos. Delicious. Delicious. Le digo a mi mamá, en este caso, ¿verdad? Le digo a mi mami que yo voy, yo si me preguntan cuál es, mire, cuál es su motivación del trabajo, le voy a decir, y mire, ha ido a ahí a las panaderías, a ver a todas las vitrinas. Ajá, ahí está mi motivación. Eso es suficiente para mí. Just kidding, right? Tell me, Julia. El de Word lo podría usar, por ejemplo, en... Yo trabajo en dos lugares. I work in two places. Sí podría decirlo sin necesidad de describir realmente lo que usted está diciendo. Sí se puede. Uh-huh. Sí se puede, definitivamente, right? So, claro que sí. Aquí les estoy poniendo algo, déjenme terminarles las ideas. Uh-huh. Uh-uh-uh.
Saben que creo que tengo alergia, fíjense, porque toda la tarde he estado como mocosa. Y no sé si son los cambios de clima. ¿Hace frío por sus casas? No. Lo único bueno de todo esto es que el otro fin de semana... Y en la noche, ya más cayendo un poco más la noche, en la madrugada... El cambio de clima es, teacher, porque igual aquí en San Martín y varios han nacido. Aquí en San Martín sí hace un poquito de frío de noche. Y ya un gran calor. De verdad, sí. Pues miren, acá yo por lo general soy bien frienta, pero también a veces hace mucho calor. Pero a mí me hace daño el cambio de clima, ¿verdad? Me provoca... Sí, a mí también me gusta la semita, esa alta mierluda, ¿verdad? De la ayúdame a vivir a todos, creo. Cuando hace demasiado calor, en la madrugada me he dado cuenta que hace mucho frío. Por lo general, cuando hace tanto calor, uno tiende a dormir así bien ligerito, ¿verdad? Sin ponerse tanta cosa. Yo en mi caso, yo duermo como que soy empanada, ¿verdad? Pero últimamente he sentido más calor que frío. Y ya en la madrugada, como eso de la 1 o 2, ya va bajando bastante la temperatura. Creo que eso ha hecho daño, ¿verdad? So, a Global les pusieron a God. Vaya, nos vamos a quedar acá con esto y ya vamos a ir explicando lo demás. Vaya, tanto work, en este caso el work puede ser lo que es un noun o un verbo. Dependiendo del lugar... que usted lo vaya a utilizar. Work es más general que un trabajo, ¿verdad? Bueno, que job es en general, ¿verdad? Job, literalmente, como ustedes ven acá, yo les describí, ¿verdad? El primero y el segundo, ¿verdad? El primero servicio de ingeniería, el segundo como maestro. Entonces, job va más al grano específico, cuál es la actividad que usted realiza. En cambio, work es todo. ¿Verdad? Todo lo que usted hace. Entonces, por ejemplo, I work in 2 places. Yo trabajo en 2 lugares, ¿verdad? En este caso, en ambos hago algo, ¿verdad? Porque también se refiere en general al esfuerzo de las actividades para completar una meta, ¿verdad? Entonces, el esfuerzo de las actividades de nosotros es la plataforma, es la clase, ¿verdad? Es etcétera, etcétera, etcétera. Y en el caso del primer job, ¿verdad? Son otras cosas que tengo que hacer. Entonces, work es la palabra en general y job siempre va a ser la más específica, ¿verdad? Tengamos acá, ¿verdad? I work for inglés. Corporativo. Y esto es en general, ¿verdad? Esto es en general. La cuestión esta, ¿verdad? En general. Entonces, si yo quisiera utilizar, ¿verdad? My job is interesting. I am a teacher. Yo trabajo para inglés corporativo, como pueden ver acá, lo general, ¿verdad? ¿Usted trabaja ahí? Sí, chéverísimo, ¿verdad? Podría hacerse. Si usted en este caso quiere decir cuál es su trabajo, my job is interesting, I am a teacher, ¿verdad? Ya usted ya va con algo más específico a su trabajo. En el caso de los oficios, nos pregunta Julio, fíjense que con los oficios en realidad no hay ningún problema porque nosotros no tenemos ninguna diferenciación. Entonces, si they work in a plumber's company, and their job is being a plumber, that's fine. Entonces, se utiliza para ambos, ¿verdad? Se utiliza para ambos. Eso sería. Se utiliza para ambos. Tanto job como work. No tenemos una distinción entre lo que es
oficios y también lo que son, pues, profesiones, ¿verdad? Nosotros sí, acá en El Salvador, cuando estamos pequeñitos, ¿verdad?, nos enseñan que hay dos divisiones, tanto oficios como profesiones. Dentro del oficio se conoce que el oficio se aprende de manera empírica, imitando a otra persona, ¿verdad? Por ejemplo, un albañil se lleva el chalán y el chalán aprende de ver lo que hace el albañil, ¿verdad? Entonces es una manera empírica, pero nadie le da un certificado de haber terminado cierta cosa, ¿verdad? De mire, ya sabe hacer la mezcla, ¿verdad? La persona. No lo hacen así. Y conocemos tanto albañiles como plomeros, como etcétera, etcétera, muchas cosas, ¿verdad? Panaderos, sastres, como lo que son oficios, más no como profesiones, puesto no deben de ir a una escuela o a una universidad para poder ejercerlo. En cambio, nosotros conocemos profesiones como doctores, ¿verdad? Dentistas, docentes, etcétera, 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 ¿verdad? Todo eso lo conocemos como profesión, puesto que estas personas han ido a una institución de educación superior y se les ha acreditado, ¿verdad?, por diferentes instancias que sí pueden ejercer su profesión. Entonces, esa es la diferencia que nosotros hacemos, pero en inglés no la hay con respecto al uso de job y work. Para ellos es indiferente, ¿verdad? Lo que sí está es la otra palabra, ¿verdad? Es esta palabrita que muchos quizás la han visto dentro de comerciales y demás, que es career, ¿verdad? Career también es un noun. Y no se refiere a lo que nosotros llamamos carrera, ¿verdad? De la que agarramos en la universidad. No, sino que career es para los professional accomplished, para todas las, bueno, en este caso, ¿verdad? Todo lo que usted ha alcanzado de manera profesional, sus logros profesionales, ¿verdad? Si usted, por ejemplo, ¿verdad?, la persona que sabe de albañilería y se fue a sacar su curso, ya tiene una career, ¿verdad? Ha logrado algo profesional, se fue a sacar un curso de mezcla, ¿qué? En clima frío, por decirlo así, ¿verdad? Vamos a decir eso. Se fue a sacar un curso de cómo hacer mezcla en clima frío, cómo construir en climas fríos, ¿verdad? Entonces, ya tiene eso, ¿verdad? ¿Qué pasa con los demás? Digamos que en el work career, ¿verdad? En la carrera del trabajo, ¿qué? Usted era asistente del supervisor, después pasó a ser supervisor y después pasó a ser jefe del área. Entonces, ese sería una work career. Todos los escalones que usted ha ido pasando, ¿verdad? Lo que nosotros llamamos subir de puesto. Entonces, esa es la otra. Si usted quiere denotar, ¿verdad?, lo que usted ha ido alcanzando, que ha pasado de una cosa a otra, podría ser un professional career o una work career, ¿verdad?, que ha ido escalonando puestos. No sé si hasta ahí nos damos a entender y si estamos bien. Ya has dicho. Entonces, si tiene más preguntas. Dígame, Salvador, perdóname. Está bien, dicho. Okay. So, ¿más preguntas que ustedes tengan de esto o no? Sería incorrecto decir entonces yo trabajo como profesor. Ajá, porque usted diría, ahí en esta traducción, lo que ustedes quieren hacer es I work as a teacher, ¿verdad? Eso sería, I work as a teacher. Eso quisiera decir usted, ¿verdad? No sería, ajá, I work in a teacher. No. Es incorrecto. Es incorrecto. Ajá. Porque usted va a decir, I am a teacher. My job is teaching. Mi trabajo es enseñar, right? I work y lo general, ¿verdad? I work probably teaching adults. I work teaching adults. Lo que usted hace en general, ¿verdad? ¿Qué es lo que enseña? ¿Qué es lo que hace? Eso no lo decimos con el work.
Si yo quisiera decir otra vez la snapping tool metiéndose donde no se debe de meter. Aquí, ¿verdad? Déjenme borrar esto. Vale. Yo trabajo enseñándole a adultos, ¿verdad? I work teaching adults. Entonces, aquí sí, solo es en general. I am an English teacher. Right? My job is to teach English with adults. Si ustedes se ven en el último, mi trabajo es enseñando inglés con adultos. Yo trabajo enseñándole a adultos. En el segundo sería ya la descripción de mi carrera. I am an English teacher. Yo soy un maestro de inglés. Entonces, a work no me lo puede decir, ¿verdad? Porque work es en general. Work no es el específico. En job sí me puede especificar qué es lo que usted hace, porque work es literalmente solo, embarca todo lo general, pero no lo específico. Job sí da lo específico. No sé si me explico. Tres maneras de decir lo mismo. Tres maneras de decir lo mismo. Exactamente. Pero no las tres son lo mismo. Nosotros las entendemos como lo mismo, pero no es lo mismo. Cuando usted le dice a alguien, I work teaching adults, ah, ok, what do you teach? Entonces, ¿qué enseñas? Well, I teach English. Oh, so your job is as an English teacher. Yes. Entonces, su trabajo es como maestro de inglés. Sí. ¿Verdad? Entonces, para ellos no significa lo mismo. Cuando usted le dice solamente lo que hace, ellos van más a fondo para saber qué es la actividad que realmente trabaja usted. Porque yo podría decir, I work teaching adults, pero ¿el qué? Matemáticas, lengua, cualquier cosa. Cualquier materia. Cualquier materia, correcto, ¿verdad? Incluso no es necesario una materia conocida, ¿verdad? Porque también usted puede tomar cursos de habilidades blandas, que le llaman, ¿verdad? Entonces, puede tomar un curso de liderazgo, puede tomar un curso de muchas cosas. Entonces, todas esas cosas es a lo que podría usted decir que está enseñando, no sabemos qué es. Entonces, a pesar de que para nosotros, en nuestra traducción es lo mismo, para ellos no es lo mismo, no tiene el mismo significado, ¿verdad? No sé si nos explicamos hasta ahí, si estamos bien. Yes. Yes, ok. So, ¿tienen ustedes alguna otra pregunta o más preguntas en dado caso? ¿Tendrán ustedes más preguntas? No. ¿Todo good? ¿Todo fine? Yes, no. Todo bien. Todo bien. Fine. Perfecto, entonces. So, this one, right? Nosotros decíamos que estas eran las estructuras que veíamos, ¿verdad? Anteriormente. Eso solo es una manera de decir las cosas, ¿verdad? Realmente, al final, estamos hablando del trabajo y le estamos dando un atributo, ¿verdad? So, usted puede decir, I disagree, I think the singer's job is boring, o a singer's job o a singer has an exciting job, right? Al final siempre estamos hablando de lo que es la profesión, solo que de otra manera de expresar el atributo que le damos o expresarnos nosotros, porque acá literalmente, ¿verdad? Es cuando expresamos nuestra idea de que si estamos o no de acuerdo con la situación, ¿verdad? Entonces, no sé si a ustedes les quedó claro, si les quedó alguna pregunta, si tienen dudas, comentarios. ¿Qué es disagree? Disagree. Estoy en desacuerdo. Estoy en desacuerdo. Disagree es desacuerdo. Ok.
Miren, no les muevo acá porque si yo muevo por error, ¿verdad? Me voy a mover a otra de las páginas que tengo abiertas y nos vamos a perder. So, este es, en realidad es esto, ¿verdad? Esta green. Y le ponen el prefijo this, ¿verdad? El prefix this. So, este prefijo this es el que nos ayuda cuando nosotros queremos dar el opposite, right? Cuando queremos dar el opuesto. Esto es estar de acuerdo con algo. Y si usted pone este, this, y pone por siguiente agree, ahí ya dice desacuerdo, ¿verdad? Es ese desa, ¿verdad? Desa o el des, ¿verdad? De nuestro buen español. Entonces, este suffix, ¿verdad? Se utiliza para eso, para dar el opposite, para dar el opuesto de algo. Cabe destacar que algunos, pues en este caso algunos, tanto nouns como adjectives, ya tienen su opuesto determinado. Hay otros que no. Y se utiliza lo que es uno de los prefijos. Está this y también está otro, porque usted puede estar happy, ¿verdad? Y puede estar I'm happy, ¿verdad? Y lo mismo pasa. Es un suffix y I'm también, ¿verdad? Es in en este caso. Entonces ya no es feliz, sino que es infeliz, ¿verdad? Ya no está feliz la persona. Son varios los que se utilizan y lo van a ver más adelante con qué se utiliza cada uno. Como pueden ver, no es el mismo para todos, ¿verdad? Existe una pequeña distinción y una regla que les van a ir indicando, ¿verdad? Cómo se va a utilizar y cómo van a formar cada uno. No sé si eso le contesta su pregunta, Julio. Sí, sí, teacher. Perfecto, entonces. ¿Alguien más que tenga alguna duda, comentario, pregunta? Teacher, disculpe. Dígame. Fíjese que el dispositivo en el que me conecto se me está descargando por si me desconecto y es que no estoy en mi casa. No está en su casita. Vaya pues, Jenny, no se preocupe. Miren, como les dije, voy a intentar disputing la attendance, ¿verdad? Pero igual, aquí les voy a tomar la attendance de hoy, ¿verdad? Que es el 28. So, por cualquier cosa, ¿verdad? Gracias. Bueno, si alguien más tiene problemas, por favor me lo deja saber. So, ¿qué estábamos haciendo o en qué estábamos? Ah, estábamos en el en la plataforma, ¿huh? Ok, so, ¿más preguntas o dudas? No. Todo fine. Richard, sí, yo quiero decir que trabajo en un kinder, que soy niñera, ¿cómo lo dijera? Ah, usted puede decir esto, ¿verdad? I work in a kindergarten, right? Kindergarten. As a nanny. A nanny, a baby sister, no. Puede ser una nanny o puede ser una babysitter, right? Básicamente las babysitters son las que van a su casa y le cuidan al baby o al niño, ¿verdad? En su casa por un par de horas. La nani también en la casa, como el programa de los 80, la nani, la nana fine. La nana fine podría ser también, pero es una persona based home, ¿verdad? Es una persona que no se le mueve de casa. La babysitter, you pay for them for a certain period of time and then they go home, right? Solo por horas cuidan ellas, ¿verdad? La babysitter. Las babysitters le cuidan por hora, sí. Es como que se va a cenar con la pareja, ¿verdad? Y pues quieren ir solos y dejan al baby con la babysitter o al niño, ¿verdad? Por lo general, no es que se dejan bebés, ¿verdad? Con las babysitters, sino que se dejan niños un poquito más grandecitos que ya pues hacen varias cosas, ¿verdad? Ellos solitos, como cambiarse, cepillarse los dientes. Entonces la babysitter se podría decir que ellas cuidan a niños ya un poco independientes. En cambio las nanny, ¿verdad? La nanny es based home y en este caso esta persona puede cuidar babies también, ¿verdad?
what happens is that in the United States, you cannot take care of a baby if you are not part of the family, if you don't have any certificate, right? Like for CPRs or something. So you need to get a certificate, right? To be near to kids, right? So basically the nannies, they got the certificate, right? What we call here, for example, que estudian para dar clases en parvularia, ¿verdad? O de las primeras, la primera edad que le llaman. Porque el Ministerio de Educación tiene algo. ¿Perdón? Las iniciales. Las iniciales, correcto. Entonces, lo que sucede es que las babysitters, como les comentaba, ellas incluso pueden ser la vecinita, ¿verdad? Porque a veces son las vecinas de, de las personas, ya algo grandecitas de high school, que cuidan a los niños, como les digo, niños más independientes, más grandecitos. Las nanny no. Las nanny están en casa, ¿verdad? Todo el tiempo. Y ella le puede cuidar tanto al niño, al jovencito, ¿verdad? De entre los 17 años, y le puede cuidar un bebé. Lo que sucede es que con las nannies, usted contrata a una nanny en las agencias, ¿verdad? Y las agencias se encargan de revisar que su nanny tenga los certificados, porque ya para ser nanny, incluso tienen que tener un certificado, certificado de primeros auxilios, ¿verdad? Que pueda ayudar a los niños, etcétera, etcétera, etcétera. Acá, pues, lo que tenemos es que son docentes que hacen de nannies de las iniciales, ¿verdad? De las iniciales. Pero una nanny es bastante distinta a una babysitter, ¿verdad? So, esa sería como la distinción, ¿verdad? Así sería. Es un poco diferente, aunque la traducción, como les digo, la traducción en nuestro buen español is the same, pero no todo el tiempo significa que hacen lo mismo. No sé si me explico. ¿Sí? Yes, teacher. Yes. Si ven que me muevo, fíjense que tengo un zancudo viviendo aquí conmigo y no se quiere ir, ya puse veneno. So, yeah, right. So we got this. Con esto prácticamente terminamos el midterm. No sé si ustedes tienen alguna pregunta con respecto al midterm o algo más. Ustedes me dicen. Dice. Dígame, Kenia. Yo solo quería saber allí en las oraciones que estaban allí en el midterm. Solo quería saber en qué situación se usan esos adjetivos que terminan en ing, como exciting o boring. Ajá, que no recuerdo muy bien. Bueno, la verdad es de que en este caso ya es el adjetivo así, ¿verdad? Exciting and boring. No es que tengan una forma en especial. Sí, en el caso este adjetivo llegara a ser el verbo, ¿verdad? Puede que sea cambiado para el presente continuo, pero ya el adjetivo exciting and boring ya son ellos así. No es que hayan cambiado, ¿verdad? Sino que ya son ellos así, ¿verdad? El adjetivo ya es así por sí de él y la palabra en realidad es bored, ¿verdad? Aburrido, pero ese es el verbo. Bored, ¿verdad? Con B-O-R-E, pero ese es el verbo, ¿verdad? Así sería, entonces no es okay. Que cambie. Bueno. Sería como las palabras que terminan ado, ido. Sí, en este caso cuando usted tiene este, porque este es otro, ¿verdad? Si bien veíamos en los anteriores que era un sufijo, estos se llaman prefijos, ¿verdad? Ah, no, perdón. Prefix eran los otros y estos son los sufijos. Los prefix son los que van adelante y los sufijos atrás. Ay, no, qué terrible. Este es el suffix. Este es un sufijo, ¿verdad? Este sufijo ing es el sufijo ando o endo. Entonces, por ejemplo, aquí sería, si lo hacemos en nuestro buen español, sería excitante, ¿verdad? Excitante. No se escucha realmente el ando y el endo, pero si lo pasáramos realmente sería excitando,
¿verdad? Algo o alguien. Y este, pues, literalmente es aburrido en nuestro buen español. En el español no lo vamos a ver como el ando y el endo, pero sí es eso. Lo que sucede acá es que, vuelvo y repito, este ya es literalmente así el adjetivo. Aunque tengan ya este suffix, perdón, este sufijo, no es que vayan a cambiar. Los que sí cambian son los verbos en el presente continuo. Y eso ya es otra cosa, ¿verdad? Ya estaríamos hablando de otra cosa. Ahí sí se ve el cambio. Entonces, por ejemplo, en el presente continuo puede decir yo estoy hablando, ¿verdad? Y usted dice I am talking. Y como pueden ver, aquí sí se ve literalmente el ando y el endo. En el ing, talk es el verbo. Si usted le agrega el ing, es hablando. Y este presente continuo es lo que yo estoy haciendo, ¿verdad? En este momento yo estoy hablando. Entonces, se ve más claro dentro de lo que es el presente continuo, más no dentro de los adjetivos. Porque el adjetivo por él solo, él ya es así, su escritura, ¿verdad? No es que le hayamos agregado algo, ¿verdad? No es que le hayamos agregado algo, sino que él es así su escritura, ¿verdad? Es así su escritura. No sé si me explico ahí o con el presente continuo. Sí. Creo que vieron presente continuo, ¿no? Sí, ¿verdad? Yes, teacher. Yes. Sí, sí, lo vimos. Ajá, sí, es que me acuerdo que viene en creo que al final del medio. Creería, yo no me acuerdo bien. Yo medio recuerdo, teacher, porque tiene como 4 años que vi un poquito inglés ahí. Pero ya me voy a poner nuevamente a estudiar. Ya se va a poner ahí, en forma. Sí, ya me va a poner en forma. Ah, bueno. Sí, ¿verdad? Hay que ponerse a repasar un poco si se nos han olvidado las cosas, porque en realidad es mucho, ¿verdad? Todo esto es una gran situación y es una combinación de muchas cosas. Si nosotros le seguimos escarbando a algo, vamos a seguir encontrando, ¿verdad? Esto es como en la minería, que entre más escarban, más oro encuentra la gente. Entonces pasa lo mismo. La gramática es la que cuesta. ¿Mande? La gramática es la que cuesta más. Sí, cuesta un poco, ¿verdad? Pero en realidad es repetitivo, ¿verdad? Usted va a repetir. Entonces, los patrones, toda la vida va a ser el mismo. Sujeto, verbo, complemento. Subject, verb, complement. Entonces, ese nunca le va a cambiar. Incluso dentro de las preguntas, siempre o el verbo, o el auxiliar primero, después el sujeto, después el verbo y después el complemento y question mark, ¿verdad? Entonces, en todo va a ser repetitivo. Ojo, lo que cambia es el tiempo en el que usted se va a expresar, ¿verdad? O la expresión que usted quiere utilizar o que va a utilizar. Eso es lo único que cambia, pero de ahí los patrones para todo es lo mismo. Si ustedes se fijan con there is y there are, el patrón es el mismo, porque podríamos tomar el there como el sujeto, ¿verdad? Que es pues el indicador, el determinante, lo toma como sujeto, y ya el are, ¿verdad? Y el is son los verbos. Tomando en cuenta eso, ¿verdad? O sustituyéndolo así para que nosotros lo podamos digerir mejor, usted dice, bueno, entonces si there es mi sujeto, y is y are son mis verbos. Entonces, para hacer yo la pregunta, dice que primero va el verbo y después va el sujeto. Entonces, yo solo hago el switch. Are there, ¿verdad? Is there. Entonces, ya ahí está. Es literalmente solamente es práctica, ¿verdad? Es práctica. Es una práctica. No sé si hasta ahí estamos bien. Yep, ¿no? Sí, teacher. Sí. Ok. Ah, qué bueno, pues estamos bien entonces. Fíjense que alguien... Mm.
a Jorge Morales lo sacó. Esperemos que pueda volver a entrar porque algo le debe haber pasado. Puede ser la connection también. ¿Tienen ustedes alguna otra pregunta? Ah, vaya, gracias, Sander. Váyase sin pena, ¿verdad? Vaya, 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 vaya. Ahorita le pongo aquí la attendance que sí estuvo. ¿Y a dónde está Sander en el nombre del Señor? Aquí está. So, yep. Ok, then. Vamos a pasarnos a un poco de lo que estábamos viendo el día de ayer. ¿Cómo estamos con la clase de ayer? ¿Está todo bien? ¿No? Sí, ¿no? Con los contables, los no contables. ¿Cómo estamos? Hello. Hello. It's clear, teacher. It's clear? You sure? Yeah, teacher. Okay, pues. Ok, entonces vamos a hacer un pequeño repaso, ¿verdad? O una pequeña práctica. So, in book, what are we gonna do? Book is countable, teacher. Book. Mándeme. Okay, plural noun. Book. Countable. It's countable. It's sí, muy bien. ¿Y el plural? Books. 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 Los oía solo diciéndome book. Y no les oía la S. Books. La S al final. Books. 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 What about this one? It's countable. It's countable. Okay. It's table. Table. Table or tables? Tables. Ah, muy bien. Yeah. This one. Countable. Countable. Mm-hmm. Days. Days. Recordemos esa S al final. Uno es day. Top, ¿verdad? Se detiene. Y el otro es days. ¿Verdad? Days. Muy bien. This one. It's countable. Cars. Acuérdese que esta C en inglés siempre le va a sonar como una K del español, entonces va a ser cars, va a tener este pequeño k, ¿verdad? En su voz, cars. Muy bien. This one. Watches. E-S. Watches, right? Muy bien. This one. Foxes. Foxes. Mm-hmm. What about this one? Igual, glasses. Glasses, right? This one. Quizzes. Quizzes. Exactly. Here. ¿Qué me dijo? Doble Z, ajá. Doble Z. Es quizzes. Y no es quizzes, right? Quizzes. Tienen esta Z, ¿verdad? Como es una C, como lo es en la C, ¿verdad? Esta lleva una vibración, es
Z. Y esa misma vibración se repite en esta palabra. Quizzes, right? So be careful with that. Tengamos cuidado con eso. This one, class. Classes. Good job. Right? So this one. Buses. Acuérdense que la U es una A en esta palabra. En sonido. ¿Verdad? Es buses. Buses. En nuestro español es buses, ¿verdad? Y es bus. Pero no, acá esta U va a ser una A. Buses. Muy bien. So this one. What about this one? Babies. Babies. IES. IES. This one? IES. Bodies. Bodies. What about this one? Monkeys. Monkeys. ¿Y qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a poner? ¿Y por qué se ríe? De esa no me acuerdo. Es, ay, al final es solo ese. Solo ese. ¿Por qué? Porque según la regla es una excepción. Vowel. Ajá. Cuando va una vowel, que se una S, si fuera una cosa. A una consonante. Vocal, consonante. Vocal. Ajá, correcto, muy bien. Ay, ya les había olvidado, ¿verdad? So we got parties, right? Una es party y la otra es parties. Ay, Dios mío. Ya como ya ven, como no les puedo pasar un examen, aquí se los estoy pasando. So dictionary, right? So in this one. Cities, right? Muy bien. Ahora vamos con este. ¿Se acuerdan de este? Oh, no. I don't remember, teacher. No remember. Ok, veamos entonces la regla. ¿Qué le costó, dijo? ¿Qué fue que pasó? Veamos la rule. Y aquí tenemos la rule. Ends en F en FE. Dice que ellos, ¿verdad? Se van a cambiar o se le va a remover la F y la FE y vamos a agregar VES, ¿verdad? Entonces, tomando en cuenta esto, que cada noun que termine en F o FE, nosotros vamos a borrar esto y vamos a agregar VES, ¿cómo sería esto? Calves. Calvicie. ¿Cómo que calvicie? No. ¿Qué es eso? Calvicie. Eso sí me gustó. Yo tengo otra anécdota. Cada vez que tengo un grupo. Desde que el niño me contesta que mi mami está dormida, hasta este de la calvicie. Calvos. Una calvicie es un becerro o un ternero. Dígame, Wilson. ¿Tienes, teacher? ¿Mami? ¿Tienes? ¿Lista? De atenderles. Ahí va a ser ahora, teacher. Bueno, la cosa es de que este becerro, ¿verdad? Ahorita les paso la lista porque ya casi nos vamos. Vamos a ver, la voy a pasar acá, ¿verdad? Siendo que esta es una extra.
Así que, pues, lo vamos a hacer así. Y lo voy a tomar acá. Albita Méndez, you're here. Present teacher. Gracias. Mire que tengo que aprender que la suya es la A, ¿verdad? Es la A. Y que no sé cómo en el relajo que hubo, el problema de conexión, ¿qué de esto? No podíamos entrar nadie. Sí. Entonces, como no podía entrar, como usualmente lo hago, me metí a la plataforma por el Zoom directamente. Entonces, no sé qué es lo que hice, que ya me quedo la A. Ah, ya entiendo. Bueno. Ajá. A ver, tengo que acordarme de eso, pero está bien, lo importante que está por acá. Anita Hernández. Present teacher. Gracias, muy amable. Ahorita no llama, estoy empezando a llamar, ¿verdad? Michelle, we never know Michelle, right? ¿Qué le pasa a esto? No quiere que se vaya, miren, no me pone. Nicole, you're here, Nicole. Present. Oh, thank you. I haven't seen you. Ya me iba a poner un cero. Sí, qué bárbaro. Yes. Diana, you are here. No, Diana, I guess she was with something. Edita, I saw you. She say good evening. Present. Huma, you are here. Present. Thank you. Carolina Martinez. Carito. I'm here. Thank you. Héctor Adalberto, Héctor. No, Héctor no está today. Iris, I saw Iris. Hi. Present teacher. Present teacher. Jorge Ramos. Jorge, no he visto hoy la foto de Jorge. No sé si está por acá. Andrea. Jorge, ¿qué no fue el que dijo que se iba a desconectar, teacher? No. ¡Ay, no! Ya la vi, Nicole, gracias. No, ese fue Sanders. A Jorge Ramos lo conozco porque él pone una foto, ¿verdad? Una foto bastante distinta a la de todos. Entonces, no pone su rostro, sino que pone otra cosa más. Entonces, ya más o menos ahí lo estaba viendo. David estaba acá. Julio is here. Catherine is here. Catherine Sandoval. No, she's not here. Kenya is here. Soraya, I saw you, right? Sí, yo vi a Soraya por acá. Marcia, I saw Marcia. When you started. Here, right? Thank you. Marcia Merari, you are here, right, girls? Sí, present, teacher. Present. Gracias, sí, la vi cuando entré. Edith, you are here? No, Edith is not here. Normita is here. She just reported herself. Rebecca, I guess she's here. Thank you. Salvador, I saw Salvador. He's here. Sandrita is here. I saw her. Sylvia, thank you, Sandrita. Present, teacher. Thank you. Susan, I know that is here. Wilson is here. And estamos bien hasta ahí. Muchas gracias a los que se conectaron, ¿verdad? Edith, santo es el Señor, Edith. Aquí estoy. No me hubiera puesto que no estoy porque aquí estoy. Yo veo que veo un cerito ahí. No me dijo nada. Y no le dijo. Me dijo, vaya, pues, perdón, Pez. No me escuché. No le escuché, perdóneme, Pez. Pero ya lo cambiamos ahí, ¿verdad? Lo bueno es que están por acá, gracias por conectarse. Dígame, Kenny, antes de que nos vayamos. Les quería tomar una factura al examen que nos estaba haciendo. Ajá, ¿lo puedo volver a poner? ¿Cuál examen? Ahí es. La práctica. Ajá, la práctica. Ah, sí. Y yo, ¿cuál examen? No, si no les pasa examen, ¿verdad? Aquí está, miren. Bye. Igual el lunes lo vamos a seguir viendo, ¿verdad? Lo vamos a completar y ahí se los mando completito también. Pero si quieren tomarle captura, you're free to take it. Okay. ¿Ya? Yeah. Muy bien.
So, pues, miren, ya se nos hizo un poquito tarde. Pasen buenas noches. Gracias por conectarse, ¿verdad? Disculpen todos los inconvenientes que se nos ha causado este módulo, ¿verdad? Pero we are here, right? Estamos aquí. So, no felicitamos la semana. Gracias a usted, le digo. Gracias a todos, pasen bonito fin de semana, cuídense mucho, espero verlos el lunes, ¿verdad? Take care, si van a salir, cuídense, bye bye.